Solitario el hombre estaba y Jehová pensó: no es bueno que el hombre solo esté. Siempre te amaré. Y formó a la mujer. Eres vaso frágil que Dios ha creado. Yo te cuidaré. Solitario me encontraba yo. Una bella mujer a mi lado, el Señor me dio. Ella es mi thank you.
Es un vacío en mí, que no me ha dicho.
favor, la parejita, los acordamos. Invitamos a los padrinos, por favor. Invitamos a los padrinos que puedan acompañar a la pareja. Queridos padrinos, vamos a invitar a los padrinos, por favor, acompañar a su hija, juntos. La padrina al lado de la ahijada. Padrino, por favor, le invitamos. Marina Esther, por favor, al lado de. Al lado de. La flamante esposa. Muy bien. Al lado de la dama. Gracias. Al otro. Padrino Mercedes, ¿dónde estamos? Gracias. Marina Margarita, ¿dónde está? Listo. Padrino Moisés, Marina Margarita, adelante, por favor. Nos sentamos al lado de la parejita. Listo. Muy bien. Así queríamos estar con ellos al medio. Bien cómodo. Yo no sé cómo se prepara eso, pero está tanto peso en su cabeza. Un kilo de peso en su sombrero. Pero es, ¿no? El detalle. Muy bien. Lindo momento especial. Así que ahí coordinemos ahí. Mientras estoy preparando la siguiente parte, por favor, el grupo Kusisami continúa esa cancioncita de las hermanitas. Ustedes estaban aquí en sus 60 fotos. El grupo Kusisami estaba tocando en este momento, ¿no? Así sí, que sí. Vamos a pedir que os termine. Gracias. Muy bien. Bien, vamos a. Finalizar esta hermosa parte. A ver, ¿cuántos somos contentos? Mira las manos. Arriba las manos. ¿Este es un asalto? No, no es un asalto. Tranquilo. A ver, levanten la mano todos los que están contentos, felices. Por ellos, por ese amor. Muy bien, levanten la mano. El nombre de quien es, solamente vinieron por la comida, ¿verdad? Los que trajeron regalo, aquí estamos el regalo de esta mesa. Ahí está. ¿Para acá? Ahí está, bien. Aquí no hay regalo, pero en efectivo. No es que se equivocaron de boda. En efectivo no hay acá. Ahí está, sí, muy bien. Yo quiero finalizar ahora en este momento con esa otra canción que habla de ese amor, de ese primer piropo realizado en la historia de la humanidad. Es el primer piropo cuando Adán vio por primera vez a Eva. Es cuando tú, mi hermano, viste por primera vez aquí tu cosita. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué emoción? ¿Qué fueron esas primeras palabras que vinieron de tu mente cuando viste por primera vez? Ahorita, recuérdate, porque el marido va a hacer las preguntas. Mientras yo en esta canción, mira. En el inicio de la humanidad, Adán estuvo solo. Él tenía una labor especial. Separado por la especie de los animales. Y darles nombre, macho y hembra. Pero Adán se encontró solo, él estaba solo. Imagino que en tu momento estuviste así, hasta que encontraste a tu Eva. Y Adán no encontró ayuda idónea. Entonces Dios, en ese profundo amor, hizo caer un profundo sueño. Y en unas costillas hizo la mujer, hizo a tu Eva. Y Adán, cuando abrió los ojos y vio por primera vez a Eva, ahí nació ese primer piropo. Ahora eres hueso de tus huesos. Yo quiero finalizar esta canción aquí. En este momento vamos a cantar esta canción que dice: aquí está con nosotros el hoy pino con esta linda canción para Alcía y Kevin. Momentos especiales que vamos viviendo minuto a minuto acá en Corao. Solo amor. Levanta la vida y que sean ultra archi felices. Nada más. Hoy día ya empezó la fiesta. Antes que se hayan quedado a su lado, ya hemos pasado bien. Ahora nos toca con el hoy esta linda canción. Mientras tanto, se está preparando el brindis, se está preparando todo para que la fiesta continúe. Todo está listo. Y después se viene el banquete, la comida, el fin. La vamos a pasar muy bonito. Gracias a Dios.
la familia está con nosotros, los amigos, la gente que nos quiere, ni qué decir. Y en la tarde y más tarde, full juegos, full dinámicas, así, para decir más. Muy bien, bienvenidos a todos. El salón está súper lleno y somos que hay alegría, sí, muchísima alegría. Que la pasamos muy bonito, tanto los amistades, los vecinos, gente que aprecia bastante la visita, lo que vi. Me duele el bicho. Voy a cantar esta canción. Esta canción que dice: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es así, ¿no? Yeah.
Muchas gracias. Un bonito aplauso. Ese es el que ustedes querían darse y Eloy está pero muy entusiasmado. Gracias Eloy, formidable. Ahora sí nos vamos a poner todos de pie, por favor. Vamos a tener la copita en las manos, con la copa en la mano, por favor. Nos ponemos todos de pie, por favor. Gracias. Nos ponemos todos de pie, con la copita en la mano. Vamos a participar del brindis, mirando hacia la pareja. Mirando hacia la pareja. Todos nos ponemos de pie, mirando hacia la pareja. Mirando hacia la pareja, por favor. Mirando hacia este lado todos, vamos a participar del brindis. Una vez más, tengo el honor de presentar a nuestro padrino, al señor Paulo César Quispe, que tendrá las palabras por el brindis. Buenas tardes con todos. Y en primer lugar, agradezco a Dios por unir esta linda familia, caballero, hoy inicia frente a un sacramento y pues será una familia unida, una familia de ejemplo para nosotros. También quiero decirles a mis ahijados, para mí es un honor fijarse en mi persona y mi esposa de ser padrinos. Para un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona, ¿no? Entonces, ahijado y ahijada, tenemos que mantener, ¿no? También creo que hoy unieron, como dice en la Santa Biblia, que hoy es uno solo, ¿no? Si uno solo podrá menos luchar por su hogar, ¿no? Y también tener una familia insoluble. Lo que Dios unió, el hombre lo separa. Pues también les pido a familiares que han venido, diría, de la región del Cusco. Están familiares del novio, familiares de la novia, también son sus colegas, amigos, amistades, y también ayúdenos en construir este hogar y que sea pues el ejemplo de esta sociedad, de nuestra sociedad. Me permito también decirle a mis dejados muchas felicidades. Sé que en el camino muchos problemas, pero ambos van a poder lograr superar, y también nosotros estaremos de cerca para poder también aprender de ustedes, ¿no? Y también compartir día a día para que nuestra familia o nuestro hogar sea de ejemplo. Brindo, señores presentes, por la felicidad de mis ahijados Kelvin y Alcira. Salud con todos. Muchas gracias. A ver, todito las copitas arriba, hacia arriba, hacia arriba, todo el mundo arriba, hacia arriba las copitas. Mostremos hacia el centro. Filmación, gira, por favor. ¿Dónde estás, por favor? Gira, mira, mostrándonos al centro, por favor. Ahí estamos, a ver, todos. Gira, 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 gira las cámaras. Ahí están todos hacia el centro, por favor, sus copitas. Eso es. Y ahora bien arriba, bien arriba. Eso, gracias. Abajito. Y como pacha. Salud, choque los vasitos en cada mesa, por la parejita, por ellos, porque se ven mucho. Salud, Kevin, salud, Chira, que suenen los vasitas, copas en cada mesa, por ellos, y damos gracias, gracias. Tomen asiento, por favor, pónganse cómodos. Exacto, la parejita, una cruzadita. Ahí están las copitas. Muy bien, qué bien. Y se mira, y ahora sí, esa experiencia bonita cuando ellos suben los brazos. Amigos y amigas, tenemos al grupo Cusisani
a ese maravilloso grupo musical que es toda la historia de la música con nosotros, hermanos queridos. Gracias. Alabemos a Dios. Es un día de gratitud por tantas alegrías vividas solo día.